El arca del pacto es un objeto dorado, secreto, conocido por los judíos, cristianos y también por los musulmanes. También se ha hecho conocer a una audiencia más amplia al mostrarse en varias películas. Pero, ¿qué es el arca del pacto? El texto más antiguo escrito sobre el arca es la Torá, hallada en la Tanakh hebrea y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se nos habla sobre el Dios Supremo, quien expresó ser el creador del planeta Tierra. Él escribió 10 leyes en 2 tablas de piedra. Esas piedras fueron entonces colocadas en un baúl de oro. El baúl entonces fue cerrado con un asiento o tapa, con 2 querubines, uno a cada lado de la tapa. El arca era usado con 2 propósitos distintos. En primer lugar, era donde el creador de la tierra se manifestaría a sí mismo como la ley, siendo el arca como un trono para el creador. En segundo lugar, el arca fue colocada en un santuario junto a otros objetos sacros. No se le era permitido a nadie entrar en la habitación donde se encontraba el arca, con excepción de una vez cada año, cuando un sumo sacerdote traía sangre a la habitación y colocaba la sangre enfrente del arca y en el asiento del arca. Esto simbolizaba cómo las transgresiones del pueblo contra la ley dentro del arca eran llevadas a justicia por una sangre sustituta, la cual era traída delante del trono. Luego, el arca fue llevada al primer templo en Jerusalén. Se cree que antes que los babilonios sitiaran la ciudad y destruyeran el templo, el arca fue escondida o desapareció. Desde entonces, muchos expertos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué ocurrió con el arca y si ésta realmente habría existido. ¿Era acaso un hecho o un mito? No se le permitía a nadie tocar el arca. En más de una ocasión, aquellos quienes violaban esta ley morían súbitamente. El arca seguía también a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturada por enemigos, ellos fueron afligidos con plagas hasta que regresaron el arca a sus guardianes. A lo largo de los años, han habido muchos cazadores del arca, buscando el arca del pacto o tratando de entender su significado. Muchos han hecho réplicas de la misma. Más de uno ha dicho haberlo descubierto, pero hasta ahora nadie había traído evidencias de sus hallazgos para que sean examinadas. Pero alguien en particular sobresale de todos los otros exploradores de una manera y con un corazón especial. La desaparición del arca ha sido un misterio por un largo tiempo. Todas las fuentes mencionan que su lugar de escondite estaba escrito mucho después de su desaparición y que está claramente basado en leyendas o atinos. La última vez que el arca es mencionado en la Biblia fue cuando el rey Josías ordenó que se colocara de vuelta en el templo, pero también sabemos que Babilonia conquistó a Jerusalén en los días de los hijos del rey Josías, unos 35 años después. Algo interesante sobre esto es que no hay ninguna mención del arca, a pesar que otros objetos que fueron llevados a Babilonia son mencionados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, que se escribió varios cientos de años después de su desaparición, menciona que el arca había sido escondida en el monte donde Moisés vio la tierra prometida antes de su muerte. El libro de Baruc, un libro más reciente, menciona que Dios dejó que la tierra debajo de Jerusalén se abriera y que el arca volvería a la superficie nuevamente en el tiempo del fin. Y la literatura medieval menciona que el arca había sido llevada a Etiopía. Algunas especulaciones del siglo XX incluían lugares como Egipto y aún Irlanda. Pero, ¿qué es el arca y dónde está? Pueden estar actualmente relacionados. La principal función del Arca del Pacto era ser la silla gubernamental de Dios en su templo terrenal. El arca tenía muchas tareas fuera del santuario y no estaba limitada a los ritos de sacrificio. Tanto dentro como fuera del sistema del santuario, el arca era usada para defender el derecho de Dios como juez y único Dios verdadero y rey de toda la tierra. Este derecho estaba escrito en la ley,
dentro del arca, la cual estipuló que él era el creador y que por tanto la tierra le pertenecía. El Dios de la Biblia dijo: el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, porque toda la tierra es mía. Porque el Señor Altísimo es terrible, Él es un gran Rey sobre toda la tierra. Es por esto que el arca iba al frente en guerra contra la ciudad de Jericó, aun cuando esta ciudad no lo aceptaba como Dios o como la autoridad suprema en la tierra. Él aún los juzgaría y pasaría sentencia. A pesar que Nabucodonosor, el gran líder en Babilonia, no adoraba al Dios de Israel, tanto él como otros reyes de grandes naciones en esos días eran aún juzgados por Dios. Los asirios, madianitas, cananeos, egipcios, etíopes, filisteos y muchas otras naciones quienes rechazaban a Jehová como su Dios eran aún juzgados de acuerdo a los estándares de Dios. Cuando el último rey de Babilonia se burló de Dios en el templo de Dios, su sentencia fue dada por el Señor en la forma de una mano que escribía su juicio sobre la pared a la vista de todos. Dios muestra que no importa a qué religión o grupo étnico usted pertenece, usted será juzgado de acuerdo al estándar del Creador y no por su propia norma moral o la norma moral de su cultura específica. Una de las funciones del arca era ir delante del pueblo de Dios en el desierto, guiándoles hacia su lugar de descanso. Estaba presente cuando hubo una disputa sobre la autoridad de los escogidos de Dios y esta tenía que ser resuelta. El arca fue delante de ellos en el río Jordán y así el río se abrió milagrosamente para el pueblo, permitiéndoles pasar el río hasta la otra orilla. Tomó parte en la confirmación del pacto entre Dios e Israel en el monte Ebal y aún cuando Israel le falló a Dios y fue conquistado por el enemigo y el arca les fue quitada, Dios usó el arca para juzgar a los filisteos y humillar a sus dioses, por lo que ellos se vieron forzados a devolverla. En esta situación, Dios usó el arca como un símbolo de su reinado. Aun cuando Dios no protegió a su pueblo apóstata, Él protegió el arca, ya que representaba su autoridad. Esto dejó en claro que ningún hombre era necesario para protegerla y que Dios mismo la mantendría segura de todo por sí mismo. Esto también elimina la posibilidad de que haya sido destruida. El arca ha sido el trono de Dios en la tierra y la Biblia dice: tu trono, oh Jehová, es para siempre. Mientras Jeremías había sido testigo de cómo Jerusalén y el templo eran destruidos, él tenía algo totalmente distinto que decir sobre el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con el arca? Dios le dijo a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidas. Él estaba preparado junto a muchos otros. La cosa más natural era esconder el objeto más sagrado, el arca del pacto. Una palabra profética para el tiempo del fin en la Biblia puede darnos una clave de dónde el arca surgiría. Y vendrán muchas naciones y dirán: subamos al monte de Jehová, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el siglo XIX, en los inicios de la arqueología, varios estudiosos buscaban entre las ruinas halladas en el Medio Oriente. Desde tumbas y templos en Egipto, hasta los registros históricos y ciudades bíblicas en Mesopotamia y Palestina, la Biblia se mostró como un libro acertado históricamente al comprobarse ciudades y naciones antiguas allí mencionadas. Escritos antiguos de otras naciones confirmaban las escrituras. Hasta entonces, aún la ciudad de Babilonia había sido una leyenda hasta que fueron redescubiertas sus ruinas. Pero Jerusalén había sido habitada desde la desaparición del arca,
Muchas personas habían construido sus nuevos edificios encima de edificios antiguos, y la vieja ciudad se convirtió en capas de historia, una sobre otra. En 1854, un misionero, James Barclay, estaba caminando cerca de los antiguos muros de Jerusalén cuando se tropezó con la entrada de una gran cueva bajo la ciudad antigua, llena de túneles y aperturas. Había estado cerrada por siglos y tenía la longitud de 5 cuadras en la ciudad. En 1867, el general Sir Charles Warren hizo la promesa de las mayores excavaciones en la ciudad antigua y de la montaña donde alguna vez estuvo el templo. Él descubrió túneles subterráneos. En 1873, Charles Clermont, un orientalista francés y arqueólogo, descubrió un querubín grabado sobre piedra dentro de la cueva. El querubín era usado comúnmente en tiempos antiguos para guardar la entrada de un pueblo o un lugar sagrado. Este querubín tenía características similares a lo que era popular en el tiempo de la desaparición del arca. En 1882, el general Gordon, un alto y respetado oficial, viajó al Medio Oriente y mientras miraba cerca de Jerusalén, él estaba convencido que el lugar tradicionalmente llamado Gólgota no podía estar en el lugar que se creía. La sección norte del monte del templo que fue cortada parecía encajar mucho mejor con la descripción bíblica y con el diseño de la antigua ciudad. Él comenzó excavaciones allí, pero tuvo que salir para ayudar en un conflicto en Sudán, donde murió, no pudiendo terminar su trabajo. Sin embargo, él tuvo el tiempo de escribir una carta a un amigo que contenía una declaración increíble. Algo había ocurrido que no podía explicar. El monte hacia el norte, el cual Gordon había identificado como el Monte de la Calavera, era también la ubicación de la cueva de Jeremías, donde él escribió el libro de Lamentaciones. El mismo libro donde Jeremías había mencionado el trono de Dios permanece. Gordon dijo, el arca del pacto está allí. Él también mencionó que otros muebles del templo podrían ser hallados allí. Una declaración bastante extraña, ya que él nunca llegó a terminar su excavación. Entonces, ¿cómo sabía esto? Bien, el lugar fue dejado encubierto y las cartas del general Gordon permanecieron guardadas en algún lugar seguro. Cerca de unos 100 años más tarde, un hombre llamado Ron Wyatt había comenzado a orar a Dios para que lo usara para mostrar al mundo que la Biblia es verdad. Ron ya había estado observando la historia del diluvio y había investigado las posibles ruinas del arca de Noé. También estaba estudiando el éxodo de Israel desde Egipto y una ubicación desde donde ellos pudieron haber cruzado el mar, hallando algunas ruedas antiguas de carros egipcios. Después de uno de los viajes de buceo, Ron Wyatt visitó Jerusalén en su viaje de regreso a casa. En Jerusalén, caminando a lo largo de un precipicio con un amigo, su mano alzada por sí sola apuntó a un lugar donde cenizas y basura se hallaban al frente del precipicio. Sin entender el por qué o cómo, él se escuchó a sí mismo decir, la cueva de Jeremías y el arca del pacto están aquí. Ron estaba confundido con lo que había ocurrido, ya que no había tenido una experiencia como esta antes. Ni siquiera había pensado en buscar esto. Pensativo, se fue a casa tratando de estudiar y hallar si era una posibilidad que el arca se encontrara allí. Él estudió el sitiado de Babilonia en el momento cuando se había visto por última vez el arca. Trató de ver cuándo había podido ser removida y también las limitaciones de tanto tiempo como el lugar para esconderla. Estudió la posibilidad de que el arca pudiera haber estado escondida debajo, en algún lugar del sistema de túneles. Ron comenzó a excavar con sus dos hijos, en el lugar donde su mano había apuntado. Sin embargo,
Pronto descubrieron que una gran roca montañosa dificultaba la excavación hacia abajo. Esta vez ellos comenzaron a cavar unos pocos metros hacia la derecha. A medida que comenzaron a excavar, él halló rápidamente tres nichos del lado del precipicio. Ron pensó que quizás estos podían ser nichos que albergaban símbolos del periodo romano. Después de todo, Gólgota se hallaba más cerca a la vía principal y en el tiempo de Jesús podría haber sido el lugar donde Jesús fue crucificado. El bien conocido Quintiliano explica: en cualquier lugar donde crucificábamos criminales, se escogían calles muy concurridas para que muchos vieran y así sean movidos al miedo, ya que todo castigo no es una venganza, sino un ejemplo. La ubicación de Gólgota, donde la iglesia bizantina fue construida, no se encontraba en la calle principal, pero este lugar sí lo estaba. ¿Podrían haber sido usados estos nichos para colocar señales que revelaban a las personas los crímenes que los criminales habían cometido? Él comenzó a pensar que ese lado del monte podía haber sido el lugar donde las personas eran crucificadas. Ron continuó excavando hacia abajo, pero el piso era muy débil y por esta razón ellos fueron de vuelta al lugar original, pensando que podían cavar alrededor de la otra roca. Esta vez ellos descubrieron que podían excavar entre el precipicio y la roca y que el precipicio casi formaba un techo a medida que excavaban hacia abajo. Mientras excavaban, él encontró rápidamente lo que parecía ser una soga, como si fuera tallada en el precipicio. Él comenzó a averiguar para qué se hubiera usado esa soga. 38 pies bajo el nivel del terreno se encontraba en lo que parecía ser una estructura como de una cisterna. Era una estructura redonda, con escaleras hacia el fondo de la misma. Ron se preguntó si esta estructura pudo haber sido usada para guardar granos y si posteriormente fue usada como cisterna. Con un cincel, abrió la superficie y encontró una gran cantidad de piezas de vasijas de barro entre la tierra, usada como relleno para formar la cisterna. Cuando Ron mostró estas piezas de vasijas a las autoridades en antigüedades, al examinarlas, ellos le informaron que algunas de estas eran del periodo jebusita. Los especímenes más recientes eran aquellos del periodo romano. Él continuó a lo largo de la superficie del precipicio, bajo el lugar donde se hallaban los nichos. Por las piezas de barro y monedas que había encontrado, ellos entendieron que estaban sobre el nivel romano. Mientras cavaban, hallaron muchos huesos de dedos que confirmaban sus sospechas sobre este lugar, el cual pudo haber sido el lugar para ejecuciones adicionalmente a la crucifixión. El apedreamiento era también practicado durante la era romana judía. Fuera de la estructura como de cisterna que Ron descubrió, encontró otra estructura circular en el lado opuesto. Solamente la base de la estructura circular parecía estar intacta. Mientras estudiaba la estructura, él se topó con una sección bien preservada, con un muro y una piedra que sobresalía horizontalmente sobre la pared en la superficie del precipicio. A pocos metros enfrente del mismo, Ron notó una roca cuadrada que no parecía como una roca moldeada de forma natural. Él la tomó cuidadosamente y encontró un agujero cuadrado en la base del terreno. ¿Podría haber sido este un agujero para una cruz? Mientras examinaba este agujero y limpiaba la tierra a su alrededor, él descubrió que había una gran quebradura que se extendía desde el orificio. Parecía que el agujero había sido hecho sobre la superficie, en la base de tierra del frente. A un nivel más bajo, él halló otros agujeros para cruces, pero él no podía sacar de su cabeza que aquel agujero en la plataforma con la resquebradura que se extendía fuera de sí pudo haber sido el agujero que sostuvo la cruz de Cristo. Recordaba en las escrituras que un terremoto había sacudido el monte cuando Cristo murió. ¿Podía esta resquebradura apuntar el agujero que sostuvo la cruz? El agujero se extendía unas 23 pulgadas en el suelo firme, mientras que la hendidura parecía extenderse mucho más profundo.
¿No es algo fuera de lugar pensar que se pudo tener conocimiento del lugar donde Cristo fue crucificado y que sabiendo que él tenía muchos seguidores que hubiesen querido convertir el lugar en un sitio memorable, se prefirió entonces mantenerlo en secreto? Gólgota, usado por las iglesias católicas y ortodoxas, fue construida por Constantino el Grande cerca del año 325 o 326, sobre las ruinas de un templo pagano antiguo. Esto ocurrió muchos años después que Cristo fue crucificado, pero estas ruinas que Ron descubrió eran romanas y podían ser de tiempos más cercanos a la crucifixión. Después del año 70, muchos judíos salieron de Jerusalén y otros fueron asesinados, por lo que la ciudad fue reducida a un campo romano. Esto podría explicar que el lugar ya no era usado para crucifixiones. Ron encontró monedas en estructura de fechas anteriores y hasta el año 135 después de Cristo, pero ninguna de las monedas eran de fechas posteriores. En el año 130 después de Cristo, los cristianos fueron favorecidos en lugar de los judíos, por lo que era más probable que esta estructura hubiese sido construida por cristianos en este tiempo o aún antes. Esto significa que este era el primer lugar que fue reconocido como Gólgota. El Gólgota de la iglesia bizantina, que fue construido cerca de 200 años después, fue construido cuando el conocimiento sobre estos lugares se había de alguna forma perdido. Mientras más nos acercamos al tiempo de la crucifixión, mayor es la probabilidad que ellos supiesen los detalles de lo que había ocurrido. El hecho que las monedas halladas por Ron en el edificio antiguo pertenecían al año 135 después de Cristo indica que quien hubiese construido y usado esta estructura antigua aparentemente la abandonó y con el tiempo dejó la religión. El hecho que las fundaciones estaban aún intactas podían indicar que no sufrió destrucción por manos de invasores. Eventualmente, con el tiempo, la estructura fue cubierta con tierra y residuos. En cualquier caso, la evidencia mostraba que la estructura pudo haber sido construida mucho antes que la iglesia del Santo Sepulcro. Ron y sus dos hijos trabajaron por un periodo de casi 2 años. Ellos continuaron buscando en el nivel romano alguna cueva o entrada al túnel, pero sin suerte. Ron tuvo la impresión de hacer una hendidura en el muro del precipicio. Ellos oraron y continuaron sintiendo la misma impresión. Utilizaron martillos y cinceles y después de un corto tiempo pudieron ver un espacio abierto detrás. Agrandaron el agujero para que así pudiesen entrar a través de la cueva. Dentro pudieron ver que tenía unas dimensiones de 15 pies de altura y de ancho. Al principio, Ron se sintió sumamente emocionado cuando descubrieron la cueva, pensando que el arca podía estar dentro de ella. Pero la cueva estaba vacía y de allí se abrían una gran cantidad de aperturas dentro del monte. Ron continuó explorando cada cueva y cada apertura que pudieran encontrar dentro del sistema colosal de cuevas. Por 2 años, ellos viajaban a los Estados Unidos para ganar algo de dinero en casa y regresaban a Jerusalén para continuar con la búsqueda. En diciembre de 1981, ellos continuaban su trabajo dentro del sistema de cuevas, buscando alguna apertura o cueva que pudieran encontrar. Sin embargo, los tres se enfermaron. Los dos hijos de Ron volvieron a los Estados Unidos y Ron tuvo que buscar ayuda de otras personas para continuar. Él no iba a rendirse y sentía que Dios le había prometido que encontraría el arca en este viaje específico. Pero
ya había usado todo su dinero, estaba enfermo y el trabajo era bastante duro y extenuante. Una de las personas que le ayudaba entró en una de las aperturas más pequeñas, ya que era más delgado, y pudo llegar a lugares donde Ron no pudo, Mientras estaban observando a su alrededor, Ron encontró un pasaje parecido a un túnel de una chimenea. Y de allí salía un túnel donde Ron tenía que exhalar para poder pasar a través de él. Entonces notó una estalactita de unas 16 pulgadas de longitud enfrente del muro al precipicio. Detrás había un agujero y Ron trató de observar algo a través de él, pero sin poder tener una visión clara. Entonces él lo agrandó un poco y podía ver una cueva dentro que no parecía algo tan prometedor, parecía ser solo una cueva llena de rocas. Determinado a ver en todas partes, agrandó el agujero lo suficiente como para que su ayudante pudiera entrar, pero su ayudante salió rápidamente con una mirada aterradora en su rostro gritando: ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? Yo no voy a entrar nuevamente allí. Entonces trató de salir del sistema de cuevas tan rápido como le fuese posible. Ahora Ron se dio cuenta que podía haber algo allí, por lo que agrandó el agujero lo suficientemente grande como para que él entrara. Era el 6 de enero de 1982. Había un espacio de unas 18 pulgadas entre las rocas y el techo. Ron comenzó a alumbrar con su linterna a través de las rocas para ver si había algo debajo. Él vio unas tablas de madera ya descompuestas y bajo la madera algunas pieles de animales que se volvían polvo con tan solo tocarlas. Luego, él vio algo que resplandecía, algo que era dorado, que brillaba. Primero pensó que podría ser el arca del pacto, pero cuando removió el cuero del animal, vio una tabla dorada con un molde levantado en uno de los lados, el cual tenía un patrón de una campana y una granada alterna. Ron se sintió seguro que esto tenía que ser el primer templo o algún mueble extraviado del tabernáculo y que podía ser la mesa de los panes de proposición. Entonces comenzó a investigar la cámara con más cuidado y a observar a su alrededor. Usando la linterna, notó una apertura en el techo. Trepando cerca de las rocas del lado lateral de la cámara, vio una caja de piedra justo debajo de la apertura. Tenía una roca lisa en el tope, la cual estaba quebrada en dos, y una sección más pequeña que se había movido hacia uno de los lados, creando una apertura hacia la caja de piedra. Pero su tapa estaba tan cerca del techo de la cueva que no le era posible ver dentro de la misma. Ron notó una sustancia negra en la apertura superior y un poco más de esa sustancia negra en el borde de la tapa de la caja. La apertura en el techo estaba directamente encima de la parte quebrada de la tapa donde la caja estaba abierta, y parte de esta sustancia oscura había caído dentro de la caja. Fue en este momento que Ron recuerda que, al darse cuenta de lo que había ocurrido en ese lugar, él colapsó. Cuando él se dio cuenta que la apertura en el techo de la cueva era el fin de la resquebradura que se extendía desde el agujero de la cruz que había hallado en la plataforma elevada encima de él, y que la sustancia oscura era la sangre que había caído a través de la apertura dentro de la caja de piedra, él supo entonces que el arca estaba en la caja de piedra. Pero el descubrimiento más maravilloso era el ver que la sangre de Cristo había actualmente caído en el propiciatorio del Arca del Pacto.
Ron estuvo en asombro por un tiempo. Posteriormente, volvió a la cueva para confirmar que realmente se trataba del Arca del Pacto. Él informó al gobierno israelí sobre el descubrimiento, pero se le dijo que se mantuviese en silencio. Ron no pudo estar callado por mucho tiempo. Visitó la cámara en varias oportunidades y reportó que varios objetos se encontraban allí, además del Arca del Pacto. El candelero de siete brazos con sus lámparas del santuario original, el altar de oro de incienso, la mesa de los panes de proposición, un incensario dorado, un efod, una mitra con una granada de marfil sobre una punta, una pesa de siclos de bronce, lámparas de aceite y un anillo de bronce y una espada muy grande. En la parte trasera del arca había un pequeño cubículo abierto, el cual aún contenía el libro de la ley, quizá el que Moisés escribió por sí mismo. De acuerdo a su entendimiento, el libro de Génesis no estaba allí. Algo que le asombró a Ron es que los rollos estaban escritos sobre pieles de animales y estaban en condiciones perfectas. Entonces comenzó a darse cuenta que el arca tuvo que ser llevada a esta cámara de alguna forma. No pudo haber sido por donde él lo hizo, ya que tuvo que cortar entre la piedra para poder entrar. Removiendo algunas de las piedras, encontró una entrada más amplia hacia el sur, hacia la cueva de Sedequías, al otro lado del camino, donde el querubín había sido hallado. Sin embargo, este túnel estaba bloqueado con muchas piedras grandes y Ron no tenía forma de moverlas fuera del túnel desde donde él entró. Ron tenía un laboratorio en Israel para analizar los residuos de sangre que había encontrado en la apertura y en el propiciatorio del arca. El resultado de los análisis los asombró más de lo que esperaban. En primer lugar, en este análisis yo tomé la sangre en un laboratorio en Israel. Pregunté a una de las personas con las que trabajo dónde había un buen laboratorio cuyo trabajo sea confiable. Ellos dijeron, tal y tal. Y yo la llevé allá. Dije, por favor examinen esta sangre y díganme lo que pueden decirme sobre él. Ellos dijeron, nosotros vamos a reconstituirla, vamos a colocarla en una solución salina normal y mantener la temperatura corporal por 72 horas con un movimiento suave. Ese es su negocio, yo dije, yo quiero estar allí cuando ustedes lo examinen. Ellos dijeron, bien, así que regresé y ellos lo analizaron. Y ahora digo lo que ellos dijeron. Es sangre humana, podemos decir eso. Ellos hicieron todos los exámenes que necesitaban hacer. Entonces dije, tomen algunas células blancas y colóquenlas en un medio de crecimiento y manténganlas a temperatura ambiente por 48 horas. Ellos dijeron, eso no será de ninguna ayuda, ya que está muerta. Yo dije, por favor, ¿podrían hacer eso? Ellos me dijeron, está bien, lo haremos. Así pues, yo les dije que quería estar allí cuando ellos sacaran la muestra para examinarla. Regresé al lugar cuando ellos sacaron la muestra para examinarla bajo un microscopio, y uno de los técnicos llamó a otro, y luego ellos llamaron a su jefe, y estaban hablando en hebreo cerca de un minuto, y me miraron y me dijeron, «Señor Wyatt, esta sangre humana tiene solamente 24 cromosomas en ella. Cada persona tiene 46. Esto es 23 cromosomas de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted tiene una X de su madre y usted puede obtener una X o Y de su padre. Esta sangre tiene 23 cromosomas del lado de la madre y un cromosoma Y solamente. Usted verá, un niño no pudo haberse desarrollado si no tuviese los autosomas de su madre, así que todas las características físicas fueron determinadas por el lado de su madre. Sus autosomas, su sexo varonil fue determinado por esta Y, que vino de una fuente, pero no de un varón humano. Entonces ellos dijeron, «Esta sangre está viva». Cuando ellos preguntaron, «¿De quién es esta sangre?», yo dije, «Es la sangre de vuestro Mesías».
cuando la sangre iba al propiciatorio, se probaba que se había pecado contra esta misma ley, por la cual Cristo sufrió la penalidad. Nuestros pecados contra la ley de Dios, no contra leyes humanas u otras leyes religiosas, y estas son las leyes por las que nos tenemos que arrepentir de haberlas quebrado. Además, Dios realmente envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Ron quería mostrar a todo el mundo en ese mismo momento, pero Dios lo detuvo. En su cuarta visita a la cámara, el túnel fue limpiado y los muebles se colocaron en orden. Ron sintió inmediatamente la presencia de ángeles en la habitación y vio a cuatro ángeles, dos de pie, uno en cada lado del arca. Ellos le dijeron que habían sido designados para proteger el arca y entonces le dijeron a Ron que colocara su cámara en un trípode y grabara. Ellos alzaron la tapa del propiciatorio y le ayudaron a sacar los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Ron las sostuvo, mostrándolas a la cámara. Luego le dijeron a Ron cuándo Dios tenía planeado enseñar esto al mundo. En el tiempo apuntado por Dios, cuando la ley dominical sea forzada a guardarse, poco después de esto, estas tablas serán mostradas al mundo. Ron inmediatamente supo lo que el ángel quiso decir, ya que él había estudiado este tema de antemano. El ángel estaba hablando sobre la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13 y 14, como el último engaño y prueba que vendrá sobre el mundo antes de la segunda venida de Cristo. La ley y la sangre de Cristo es un testimonio contra la versión hecha por el hombre de los mandamientos de Dios, la cual será forzada sobre la gente de todo el mundo. También confrontará las condiciones erróneas de la salvación que han sido predicadas por muchas personas y líderes religiosos. Ron murió en 1999 sin ver el cumplimiento. Pero él tuvo la evidencia de lo que ocurrió y usó sus últimos meses y años de vida para decirle a las personas sobre el amor de Dios, de Cristo y su sacrificio por nosotros. Él advirtió sobre la ley de la marca de la bestia. Por favor, escuchen este mensaje y advertencia importante. Bien, este conjunto de leyes es el único que tienen que guardar los súbditos de Dios. Y es bajo su trono en el cielo y en la tierra. Porque a Moisés se le dijo que hiciera su lugar de morada, la morada terrenal de Dios, según la forma que se le mostró en el monte, el patrón que se le mostró en la montaña. Este propiciatorio era el trono terrenal de Dios, y aún lo es. Y la gloria del Shekinah moró por cientos de años, hasta que los judíos se volvieron tan rebeldes y paganos que Dios decidió que él no viviría más entre ellos. Si miramos un poco después, pero esto es de lo que se trata el propiciatorio. Hay una declaración en la Escritura que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Habla sobre el hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si él fuera Dios. Para ver esto rápidamente, esto implicaría que si alguien podría sentarse en el templo de Dios, tendría que ser uno construido. Pero hay alguien allí ahora. En el planeta Tierra, en este momento, hay un individuo, y él y sus antecesores en esta posición han cambiado la ley de Dios. Ellos eliminaron el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni le servirás. Esto de alguna forma interferiría con la manera en la cual ellos querían hacer las cosas, así que eliminaron esto y dividieron el 10º mandamiento en 2,
para que aún el número de los mandamientos fuera 10. Sí, la tabla de piedra fue hallada en el arca del pacto. Yo personalmente las tomé con la ayuda de 4 ángeles, quienes levantaron el propiciatorio, que yo estimo pesaban cerca de 900 libras de oro sólido, y uno de estos ángeles me dijo que sacara las tablas de piedra afuera. Él me dijo que Dios quería que todos viesen esas tablas, así que las saqué, retrocedí y estuve como congelado en el lugar. Bueno, yo no puedo describir el estado físico o mental en el que estaba. Si yo no hubiera tenido alguna evidencia física para probar lo que pasó, yo hubiera pensado que lo había soñado o algo así. Pero ahora las evidencias están listas para ser mostradas. Pero nosotros no diremos. Actualmente están en un filo de piedra en la misma cámara, y es allí donde el ángel las puso después que se las di. Yo no sabía qué hacer con ellas. Se me dijo que esas tablas serían presentadas con la evidencia de la sangre cuando la ley de la marca de la bestia, cuando la ley dominical sea forzada a guardarse. Ahora, yo sé que todos se preguntan, ¿qué es eso? Todos hemos escuchado de rumores e historias sobre esto. Yo les diré rápidamente y de forma simple, si tú guardas los 10 mandamientos que Dios escribió sobre esas tablas de piedra, sobre lo que Él dijo en Salmos 89:34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Él habló los 10 mandamientos desde el monte. Él los escribió en piedras y dijo que nada cambiará. Si tú guardas esa ley, recibirás el sello de Dios. Pronto habrá un conjunto de leyes hechas por los hombres con las mejores intenciones, rodeadas de una cantidad de elogios célebres y peticiones sepulcrales. Esto es todo tipo de historias y todo esto, instigado por el diablo, para hacerte creer que esto es lo mejor que puede pasarle a la raza humana. De tal forma que tú querrás seguir con estas leyes voluntariamente. Esta ley, hecha por el hombre, requerirá que tú quebrantes los 10 mandamientos de Dios. Cristo dijo a los fariseos que es en vano que me adoren enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Si tú guardas estas leyes humanas y quebrantas los 10 mandamientos de Dios, recibirás la marca de la bestia. Nadie tiene la marca de la bestia en este tiempo. Tú solo puedes tenerla después que esas leyes sean forzadas. Ahora, es tan difícil cuando una cantidad de leyes hechas por los hombres se pasen y los fuercen a obedecer, donde requerirá que se quebrante los 10 mandamientos de Dios. La penalidad por no guardar esas leyes humanas es que tú no podrás comprar o vender. Esta es la marca de la bestia. Diremos, amigos, guarda esta ley y recibirán el sello de Dios. Guarda las leyes hechas por el hombre obligándonos a quebrantar la ley de Dios y tendremos la marca de la bestia. Puede sonar algo simple. Sé que hay personas que dicen que la marca de la bestia es un chip de computadora y toda clase de historias. Está en guardar las leyes de los hombres en vez de las leyes de Dios. Tal como Cristo dijo a sus discípulos, cuando hablaba de los líderes judíos en sus días, dijo, porque en vano me adoran enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres. Dios no aceptó la ofrenda de Caín de frutas y verduras. Él no aceptará ningún sustituto por nuestra lealtad a Él, guardando sus 10 mandamientos.
y vendrá un tiempo que cuando lo hagas, no podrás comprar o vender. Dios dijo, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Eso significa los 10 mandamientos, lo cual es el pacto. Él no va a cambiar lo que habló en la cumbre del monte, que está registrado en el 20º capítulo de Éxodo. Él no va a cambiar eso. Cuando yo vi las tablas de piedra y vi lo que decían, ellos decían exactamente lo mismo que el texto hebreo original en el libro de Éxodo. Exactamente. Y eso no va a cambiar. Ahora la Biblia nos advierte que Satanás vendrá con milagros y engaños. ¿Cómo podemos decir qué milagro es de Satanás? Porque él es un ser sobrenatural y todos los ángeles caídos son seres sobrenaturales. Ellos pueden hacer cosas que son milagrosas desde nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos saber qué es de Dios y qué no lo es? Si ellos dicen que los mandamientos de Dios son vigentes y que quebrantar esos mandamientos es pecado, entonces son de Dios. Si ellos dicen cualquier otra cosa fuera de esto, ellos no son de Dios y no tenemos que escucharlos, a pesar de cualquier clase de milagros que ellos hagan. Las tablas de piedra se exhibirán después de la ley dominical nacional, cuando sea obligatoria. Estas fueron las palabras exactas del ángel, tal como yo las recuerdo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.